seno hiperbólico de U más una constante. Claro que sí. Así debería estar dado entonces esto. Perfecto. Veamos un pequeño ejemplo como para analizar esa parte, para que veas que es sencillísimo. Imagínate que a ti te pide calcular la integral indefinida del seno hiperbólico de 2x más 1, diferencial de x. Bueno, me doy cuenta de que si me pide la integral indefinida del seno hiperbólico de 2x más 1, pero en este caso el diferencial debe estar acá, o sea, es como que esto acá fuese 1, y acá fuese el diferencial de 1. Pero si yo derivo esto, me va a salir 2, o sea, quiere decir que acá en el diferencial debe estar el número 2, para que pueda ser el diferencial de 1, y aplicar esta fórmula. Como no está, le voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, para que ahora sí se encuentre eso, ¿no? Entonces diremos, profesor, definitivamente la integral de eso sería el coseno, o sea, tenemos acá al coseno hiperbólico de quién, profesor, de 2x más 1, o sea, de la misma función. Y eso obviamente dividido entre 2. ¿Por qué, profe, entre 2? Porque obviamente se descolocó eso para que se pueda igualar el diferencial. Y a esto le agregamos una constante. Claro que sí. Ese sería entonces el desarrollo del ejemplo que te acabo de dar. Veamos ahora la segunda parte, que sería la integral indefinida, pero en este caso del coseno hiperbólico de u, diferencial de u. Profe, ¿qué es igual este de acá? Ah, ya, bueno. Esto es igual al seno hiperbólico de u más una constante. ¿Sí? Claro. Así sería, ¿no? Creo que así. Así es. Ya, bueno, entonces, profesor, ¿cómo sería en este caso? A ver, vamos a ver un pequeño ejemplito como para poder comprender mejor esta parte. Imagínate que a ti te piden calcular la integral del coseno hiperbólico de x más 4, diferencial de x. Bueno, acá me doy cuenta en esta parte de que esta de acá es la función, o sea, 1, tal y como lo ves, x más 4. Si yo derivo x más 4, me sale 1, lo cual se encuentra acá, pues no, 1, o sea, este sería el diferencial de x. Por lo tanto, la integral del coseno hiperbólico de x más 4 sería simplemente el seno hiperbólico. ¿De quién, profe? De x más 4. Y esto sumándole una constante. Claro que sí. Vamos a ver ahora la integral indefinida de la tangente hiperbólica. ¿La tangente hiperbólica de quién, profesor? De una función u. Diferencial de u. Bueno, entonces, cuando nosotros calculamos la integral de la tangente, simplemente esto de acá será igual, fácil y sencillamente diremos, al logaritmo natural. ¿De quién, profe? Bueno, vamos a poner paréntesis, o sea, valor absoluto, del coseno hiperbólico de la función. Claro. Más la constante. Claro que sí. Entonces, así es como lo puedes observar acá en el problemita. ¿Ok? Eso sería. Entonces, iremos, profesor, pequeño ejemplito como para que nos quede claro esta parte. Diremos entonces, profesor, la integral de la tangente hiperbólica de, vamos a ponerle 3x más 5. Diferencial de x. Bueno, si esta de acá representa la función u, al derivar u me va a quedar 3, o sea, la derivada de eso es 3. Entonces quiere decir que acá tiene que estar 3 veces este diferencial. Como no lo está, le multiplicamos por 3 arriba y por 3 abajo. Y ahora sí, recién me doy cuenta que acá está el diferencial de u. ¿Te das cuenta? Así de fácil.
Entonces, profesor, quiere decir que esto acá aquí será igual al logaritmo natural de valor absoluto del coseno. ¿Qué coseno, profesor? El coseno hiperbólico de esta expresión, que es 3x más 5. Será el valor absoluto. Y todo eso se divide entre 3. ¿Por qué? Porque obviamente eso se necesitó para que pudieras igualar. Y a esto le agregamos una constante. Ya está. Perfecto. Ahora veamos la integral indefinida de la cotangente hiperbólica de u, diferencial de u. Esto será igual al logaritmo natural de ¿quién, profesor? Del seno hiperbólico de u. Claro que sí. Y a esto le agregamos una constante. Así de fácil. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Perfecto. Bueno, veamos un pequeño ejemplito en el cual nos están pidiendo calcular, por ejemplo, imagínate que te piden calcular la integral indefinida de la cotangente hiperbólica de 2x al cuadrado más 7 multiplicado por x diferencial de x. Bueno, imagínate que te piden calcular esa integral indefinida. Bueno, yo me doy cuenta que lo que está acá adentro es la función u. Ahora, este debería ser el diferencial de u, pero vamos a ver si cumple con el requisito. Se supone que si yo derivo esto de acá, acá tiene que estar esto, ¿no? Acá en esta parte, sobre todo. La derivada de 2x al cuadrado más 7, de este es 0. De 2x al cuadrado sería 4x. O sea que acá falta 4, pues, ¿no? Porque está solamente x. Multiplico por 4 y divido entre 4. No hay ningún problema. Entonces, ya sé que eso es igual aquí, profe, al logaritmo neperiano del seno. Seno hiperbólico. ¿De quién, profe? De eso de ahí, que es 2x al cuadrado más 7. Cierras el valor absoluto. Y esto lo divides entre 4, porque así estaba dividido, ¿no? Más una constante. Entonces, ese sería el desarrollo de eso, ¿no? Y así sucesivamente. Puedes hacer cualquier tipo de problema, cualquier tipo de ejercicio, obviamente basándote en función a estas fórmulas básicas de integración. Claro que sí. Bien, veamos ahora el caso 5 de las fórmulas básicas de integración, en el cual nos dice la integral indefinida de la secante hiperbólica al cuadrado de, bueno, de u. Vamos a poner una función diferencial de u. Profe, ¿a qué será igual entonces la integral de la secante hiperbólica al cuadrado de u diferencial de u? Bueno, sencillo. Esto es equivalente o se desarrolla como la tangente hiperbólica de la función u más una constante. Así es. Muy bien. Tenemos un pequeño ejemplito como para poder amenizar esta parte. Diremos, profesor, ejemplito de una vez. Sería así de esta forma. La integral indefinida de ¿quién, profe? Haga de la secante hiperbólica al cuadrado de x más 3 diferencial de x. Profe, ¿a qué es igual esto? Bueno, tomando en cuenta que la función u es igual a x más 3, al derivar x más 3 es donde sale 1, o sea, quiere decir que diferencial de x es igual a diferencial de 1, no hay problema. Directamente entonces lo reemplazas y dices, profe, esto es igual a la tangente hiperbólica de u, pero u vale x más 3, o sea, de x más 3, más una constante. Así de simple y sencillo. Veamos ahora la integral indefinida de la cosecante hiperbólica al cuadrado de la función diferencial de u. Profe, ¿a qué es igual esto de acá? Ah, ya. Esto va a ser igual a la
menos cotangente hiperbólica de la función, más una constante. Claro que sí. Entonces, así es como se desarrollaría esta parte, ¿no? Un pequeño ejemplito a continuación, en el cual nos pueden pedir, por ejemplo, la integral de la cosecante hiperbólica al cuadrado de 5x menos 1, diferencial de x. Ya, profe, ¿cómo sería en este caso? Ah, ya. Si esta es la función u, entonces al derivar la función u, se supone que acá tiene que estar el diferencial de u. Pero ¿cuál es el detalle? Que la derivada de 5x menos 1 es 5. O sea, quiere decir que adelante debe aparecer el 5. Y para que no se afecte, abajo lo divide entre 5. Entonces, profe, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a la menos cotangente de la función, que es 5x menos 1. Pero eso sí, lo dividimos entre 5, porque eso se hizo para que pueda ser igualada la diferencial. Más una constante. Así de fácil, simple y sencillo. Profe, la integral indefinida para la séptima parte sería de la cosec... Bueno, secante, vamos a empezar con la secante, para hacerlo en orden. De la secante hiperbólica de u por la tangente hiperbólica de u. Profe, ¿a qué es igual eso? Esto es igual a la menos secante hiperbólica de u. Y a esto obviamente le agrego, ¿qué cosa, profe? Una constante. Claro que sí. Ah, perfecto. Entonces, así estaría establecida esta fórmula que está aquí. Vamos a un pequeño ejemplito como para poder saber a qué nos referimos. Imagínate que te pidan calcular la integral indefinida de la secante hiperbólica de x menos 9 por la tangente, que también es hiperbólica, de x menos 9, diferencial de x. Bueno, si me piden eso de ahí, toma en cuenta que esto es la función u, y esta es la función u. Entonces, al derivar x menos 9, eso es 1, o sea, es igual a la misma diferencial u. O sea, en otras palabras, profesor, el resultado sería la menos secante hiperbólica de la misma función x menos 9 más una constante. Claro que sí. Ese sería entonces el desarrollo según el ejemplito que estamos viendo ahí. Ahora veamos la integral indefinida de la cosecante hiperbólica de u por la cotangente hiperbólica de u. Bueno, falta el h de u. Eso, profesor, ¿a qué es igual? Esto es igual a menos la cosecante hiperbólica de la función u más una constante. Así es igual a eso de ahí. Bueno, entonces, como ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo, profesor. Puede ser la integral indefinida de la cosecante hiperbólica de 6x más 3 por la cotangente hiperbólica de 6x más 3. Y eso diferencial de x. ¿A qué es igual esa prueba? Bueno, a ver, si nos damos cuenta, esto acá es la función u, así como esta también es la función u. Entonces, profesor, acá estaría el diferencial. Pero si yo derivo 6x más 3, el resultado sería 6, bueno, o sea, quiere decir que acá le hace falta 6 en su diferencial. Y lo divide entre 6 para que no haya problema. Bueno, entonces con eso yo ya sé que este es el diferencial de u. Ya está, perfecto, fácil y sencillo, profesor. Diremos entonces, este resultado me daría entonces la menos cosecante hiperbólica. ¿De quién, profe? De 6x más 3. Y lo divido entre 6.
obviamente más una constante. Así de simple, fácil y sencillo, como lo puedes ver ahí. Claro que sí. Integral de la secante hiperbólica de x, diferencial de x. A ver, para lo cual, entonces vamos a basarnos en función a la siguiente propiedad. Sabiendo que la secante hiperbólica de x es igual a, ¿quién, profesor? Es igual a la inversa del coseno hiperbólico. Hiperbólico de x. Y bueno, esto de acá será igual, el coseno hiperbólico se calcula como 2, bueno, en sí el coseno es e a la x más e a la menos x sobre 2, pero como lo estás invirtiendo, sería 2 sobre e a la x más e a la menos x. Claro, eso podría ser, ¿no? Para dejarlo mejor resumido, lo que puedo decir es que arriba y abajo le voy a multiplicar por e a la x, y acá también por e a la x. Detalle por el cual diré yo que entonces la secante hiperbólica de x va a ser igual a 2 veces e a la x sobre e a la 2x más 1, cuando multiplique cada uno. Eso es lo que va a quedar. ¿Ya? Entonces, profesor, quiere decir que lo que a ti te están pidiendo es igual a la integral de, así mira, 2 veces e a la x sobre e a la 2x más 1, diferencial de x, obviamente, ¿no? Eso es lo que nos pide. Ya mira, lo que vamos a hacer acá en el problema es algo sencillo. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que el e a la x es igual, o sea, el e a la x es igual a una función u. U es igual a e a la x. Entonces, si yo derivo u en función de x, esto me seguirá dando e a la x, porque recuerda que la derivada te da lo mismo. Entonces, eso quiere decir que si pasa a multiplicar, el diferencial de u es igual a e a la x por diferencial de x. ¿Vale? Eso quiere decir. Bueno, profe, entonces si yo reemplazo, digo, acá tengo lo que me piden, que es la integral, pero este 2 puede salir 2 veces la integral de ¿quién? E a la x por diferencial de x, pero eso ya nos damos cuenta que es el diferencial de u. Ah, ya, profesor, este es el diferencial de u sobre, y acá sería e a la 2x, pero como u es e a la 2x sería u al cuadrado más 1. Claro. Y esto de acá, obviamente, tiene una fórmula conocida, ¿no? A ver si recuerdas, ¿a qué era igual esto? 2 veces, claro, a ver si te acuerdas, ¿no? Es la arcotangente. Arcotangente de esto entre esto. O sea, en este caso sería arcotangente de u. ¿Bien? Más una constante. A ver, para los que no se acuerdan, esto ya lo hemos visto en las primeras fórmulas básicas y las segundas fórmulas básicas de integración. Integral diferencial de u sobre u al cuadrado más a al cuadrado. Esto era igual a el arco tangente de u sobre a más una constante. O sea, eso es lo que se tiene que hacer ahí, en ese caso. Entonces, digamos, profesor, por lo tanto, la respuesta será 2 veces el arco tangente de quién, profe, de u, pero u es e a la x, o sea, de e a la x, ¿sí? Más una constante. Señoras y señores, esta sería la respuesta de mi problema, o sea, que esa es la integral de lo que te estamos pidiendo. Claro que sí, recontra fácil y sencillo. Bien, a continuación veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dicen determinar la integral indefinida del 3 veces el seno hiperbólico de 7x menos 8 veces el coseno hiperbólico de 7x. Y bueno, todo eso se le asocia al diferencial de x. Bueno, lo que vamos a hacer acá es separar cada uno de ellos. O sea, lo separamos en dos integrales. Sería entonces la integral del seno hiperbólico de 7x, pero este 3 puede salir. O sea, sería entonces 3 veces
el seno hiperbólico de 7x diferencial de x. Bueno, eso menos 8 veces la integral igual, lo mismo hacemos con eso, ¿no? La misma técnica. 8 veces, ¿de quién, profesor? Ah, ya, del coseno hiperbólico de 7x diferencial de x. Perfecto, profesor. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer acá es un cambio de variable. Este 7x, tanto por aquí como por acá, lo vamos a cambiar a un u, o sea que la función u será igual a 7x. Entonces, si yo derivo u en función a x, eso sería la derivada de 7x que vale 7. Claro. Entonces, definitivamente, profesor, esto pasa a multiplicar y pasa a dividir. O sea que diferencial de u sobre 7 es igual a la diferencial de x. Y ahora lo que hacemos es reemplazar nada más. O sea que, profesor, esto sería 3 veces la integral de el seno hiperbólico de 7x, que en este caso es u de u. Diferencial de x, que es diferencial de u sobre 7. Diferencial de u sobre 7. Menos 8 veces. 8 veces, vamos a ponerlo por acá, la integral de quién, del coseno hiperbólico de u también, ¿no? Coseno hiperbólico, profesor, de u. Diferencial de x, que es diferencial de u sobre 7. Ahí, diferencial de u sobre 7. Así de fácil. Ya, bueno, si vamos o recurrimos a nuestra fórmula de integración, la cuarta fórmula de integración, esta sería la número 1 y esta sería la número 2. Bueno, recordando eso, eso sería 3 séptimos, bueno, vamos a ponerlo así. ¿De quién, profe? Del coseno hiperbólico de u. O sea, la integral del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Menos 8 séptimos. ¿De quién, profe? La integral del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de u, obviamente. Pero como u es igual a 7x, entonces decimos, por lo tanto, la respuesta sería 3 séptimos del coseno hiperbólico de 7x menos 8 séptimos. ¿De quién, profesor? Del seno hiperbólico del mismo, ¿no? De 7x. Y eso, caballero, sería la respuesta de nuestro problema. Claro que sí. Recontra facilísima y sencilla, como lo estás observando ahí. Claro que sí. Veamos ahora el siguiente ejercicio, en el cual nos dice calcular la integral indefinida de 5 elevado a la tangente hiperbólica de x por la secante hiperbólica al cuadrado de x, diferencial de x. ¿Ya? Veamos entonces. Para este caso, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Este tangente hiperbólica de x lo vamos a igualar a una función. Sería entonces u es igual a la tangente hiperbólica de x. Entonces, si yo derivo u en función de x, esto me daría la secante hiperbólica cuadrado de x. Vas a multiplicar, diferencial de u va a ser igual entonces a la secante hiperbólica cuadrado de x diferencial de x. Recuerda que la derivada de la tangente hiperbólica es la secante hiperbólica al cuadrado de x. Bueno, entonces ya tenemos esto. En ese caso, podemos nosotros reemplazar y diremos, profesor, esto de acá será lo mismo decir la integral de 5 elevado a la u. Claro que sí. Y todo esto, mira, está acá. Allá, y este es diferencial de u. Ahí está. Profe, ¿a qué es igual esto? Esto está dentro de la primera fórmula básica, no sé si te acordarás. Claro, está recontra sencillo. Esto, profesor, es igual simplemente a 5 elevado a la 1 sobre el logaritmo neperiano de 5.
Así es. Ahora sí. Bueno, pero tomando en cuenta que un es la tangente hiperbólica, entonces este resultado, por lo tanto, sería igual a 5 elevado a la tangente hiperbólica de x sobre el logaritmo neperiano de 5. Obviamente más una constante, ¿no? Claro que sí. Profesor, esta sería la respuesta del problema. Muy bien, recontra fácil y sencillísimo. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice: hallar la integral indefinida del coseno hiperbólico cuadrado de x diferencial de x. Bueno, vamos a hallar entonces, de acuerdo a lo que sabemos, nuestros conocimientos básicos, esta integral. Bueno, para lo cual vamos a recorrer un poco acerca de lo que es las razones trigonométricas, funciones trigonométricas hiperbólicas, pero del arco vital. O sea, sería de esta manera. A ver, vamos a poner así ya. El coseno hiperbólico de la mitad de un arco es igual a la raíz cuadrada, bueno, puede ser positivo o negativo, recuerda esa parte, de 1 más el coseno hiperbólico del arco normal sobre 2. Ya por si acaso, eso es lo que se cumple. Entonces podemos trabajar en base a eso, ¿no? Ya. Entonces, profesor, ¿qué te parece si a un lado y al otro lado elevo al cuadrado, ¿no? Pero antes de elevar al cuadrado, se me ocurre decir que en vez de que sea x medios, le voy a poner x. O sea, coseno hiperbólico de x. O sea, en otras palabras, este x medios lo estoy igualando a un x. O mejor dicho, multiplicar por 2. Entonces acá tendría que ser el doble, pues, ¿no? O sea, en vez de x, sería 2x, para que se vaya con el 2 y te quede x. O sea, acá sería entonces la raíz cuadrada de 1 más el coseno hiperbólico de 2x. Y eso dividido entre 2. Bueno, profesor, y más o menos, bueno, no importa, porque ¿sabes qué va a pasar? Para deshacerme de la raíz lo voy a elevar al cuadrado miembro a miembro. A este de acá y a este de acá. Y al final, así sea positivo o negativo, igual se te va a ir. Bueno, se me van los patitos, claro que sí. Y me va a quedar entonces coseno hiperbólico al cuadrado de x igual a 1 más coseno hiperbólico de 2x sobre 2. Ya está. Entonces, eso es lo que yo podría hacer. O sea, de acuerdo a esta relación, esto podría yo colocar acá. Entonces digo, profesor, ¿cómo sería acá? Esto es igual a 1 más el coseno hiperbólico de 2x dividido entre 2, diferencial de x. ¿Te das cuenta? Así de fácil y sencillo, profe. Claro que sí. Bueno, se me ocurre hacer un cambio de variable para hacerlo mucho más sencillo esto. Claro, un cambio de variable para que sea más factible. O sea, profe, en otras palabras, lo que vamos a hacer es que este 2x sea igual a una función u. O sea, u va a ser igual a 2x. Si yo derivo u en función de x, eso te daría 2. Claro, porque la derivada de 2x es 2. Ah, ¿te das cuenta? Claro que sí. O sea, en otras palabras, diferencial de u, esto pasa a dividir sobre 2, es igual a diferencial de x, porque eso pasa a multiplicar. Y lo reemplazamos, bueno, simplemente eso. Sería entonces, ¿cuál, profe? A ver, sería la integral de 1 más coseno de u, ¿está bien? Sobre 2, diferencial de x, que es diferencial de u sobre 2. Diferencial de u sobre 2. Ya está, profe. Bueno. Ahora vamos a tener que integrar, pues, ¿no? La integral de esto, bueno, 2 y 2 son 4, sería sobre 4. La integral de 1 es u, la misma función, ¿no? Más, y la integral del coseno es el seno, pero hiperbólico, por si acaso. Seno hiperbólico de u. Y eso, ¿dividido entre cuánto, profe? Dividido entre 2 por 2, 4. Claro, así de simple. ¿Te das cuenta? O sea, profe, esto va a ser igual a
¿Cuánto vale U, profe? 2x. O sea, 2x más el seno hiperbólico. ¿De quién, profe? De U, que vale 2x. O sea, el seno hiperbólico de 2x. Y todo eso dividido entre 4. Señoras y señores, esta sería la respuesta de nuestro problema. Claro que sí. Estuvo recontra fácil y sencillo como debe ser. Hallar la integral indefinida del seno hiperbólico de a la cuarta de x por el coseno hiperbólico de x diferencial de x, ¿ya? Vamos a hacer entonces esto a partir de lo que nos están dando. Para lo cual veamos lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio de variables diciendo de que la función u es igual al seno hiperbólico de x. O sea, de que esto sea igual a una función, ¿ya? Haciendo eso, bueno, derivamos en este caso u en función de x, y lo que nos dará simplemente es el coseno hiperbólico de x. Claro, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Vas a multiplicar, diferencial de u va a ser igual al coseno hiperbólico de x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dice esto? Ya está, perfecto. Entonces, profesor, ya tenemos esta expresión que podemos observar ahí y lo vamos a reemplazar. Tenemos entonces, profesor, esta es la integral de el seno hiperbólico, que es u, o sea, mejor dicho, u a la cuarta. Y ahora, esta expresión que estás observando acá es simplemente coseno hiperbólico de x por diferencial de x, o sea, diferencial de u. Ah, ya, profesor, o sea, esto es diferencial de u. Bueno, esto acá es una de las fórmulas básicas, no está dentro de la primera fórmula básica de integración. Esto es u elevado a quién, profesor, elevado a este exponente más 1, o sea, elevado a la quinta sobre 5. Y eso obviamente más una constante. Ya, profe, pero u ¿quién es? Ah, ya, u es el seno hiperbólico de x. O sea, la respuesta sería entonces el seno hiperbólico a la quinta de x dividido entre 5. Y obviamente esto más una constante. Bueno, le podemos decir entonces que esta sería la respuesta del problema que nos estaban pidiendo. Claro que sí, recontra fácil y sencillo como debe ser. Bien, veamos a continuación entonces el siguiente problemita, en el cual nos dice hallar la integral de e a la x multiplicado por el coseno hiperbólico de e a la x por el seno hiperbólico de e a la x, diferencial de x. Bueno, entonces, para poder resolver ese problemita que está bastante sencillo, lo que vamos a hacer es hacer uso de un cambio de variable, como el caso del seno hiperbólico de e a la x, no puedo igualar una función. Digo entonces, profesor, la función u es igual al seno hiperbólico de e a la x, epsilon a la x, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer ahorita es derivar. Derivo u con respecto a x, y eso va a ser igual, la derivada del seno es el coseno, coseno hiperbólico de e a la x. Y eso multiplicado por la derivada del argumento. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que como es una función compuesta, se debe derivar todo como si fuera una función simple y luego derivar la función que está dentro. La derivada de e a la x es e a la x, el mismo. Pasamos a multiplicar, entonces diferencial de u es igual al coseno hiperbólico de e a la x por e a la x. Y esto por el diferencial de x. Tal y como estás viendo. Pero esto, lo que tú estás viendo, el producto de estos tres valores, está acá, mira. E a la x, coseno hiperbólico de e a la x y el diferencial de x. O sea que el producto de esos tres es el diferencial de u. Ah, ya. Entonces eso quiere decir, profesor, eso quiere decir que esta es la integral de el seno hiperbólico de e a la x, que es la función u, multiplicado por el diferencial de u, que viene a ser estos tres. O sea, diferencial de u. Claro, entonces nos están pidiendo calcular esta integral. Y la integral de esta sería entonces u elevado al cuadrado dividido entre 2. Claro, porque su exponente es 1 y la integral sería 1 más 1 sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre 2. Pero tomando en cuenta que u es el seno hiperbólico de e a la x, entonces lo reemplazo acá. Por lo tanto, digo, la respuesta es el
seno hiperbólico al cuadrado de x dividido entre 2. Bueno, no de x, sino de e a la x, ¿ya? Por si acaso, ahí está, pero no e a la x. Y acá, obviamente, le agregamos una constante. Eso nunca hay que olvidarnos porque se trata de una integral indefinida. Por eso siempre hay que agregarle el valor de la constante. Muy bien, fácil y sencillo. Tenemos el siguiente programita a continuación, en el cual nos piden hallar la integral indefinida del seno hiperbólico de raíz de x. Bueno, por diferencial de x sobre raíz de x. Eso es lo que nos están pidiendo. Vamos a hacer un cambio de variable para suponer que esto de acá sea igual a una función 1. Entonces diríamos la función u es igual a la raíz cuadrada de x. Si yo derivo derivada de u con respecto a x, esto me diría la derivada de raíz de x. Y bueno, tomando en cuenta que eso ya sabemos, es 1 sobre 2s raíz de x. Claro, esto ya lo hemos hecho anteriormente, ¿ya? ¿Te acuerdas? Este 2 pasa a multiplicar eso, entonces sería 2 veces el diferencial de u es igual a diferencial de x por 1 diferencial de x sobre raíz de x. Entonces iremos 2 veces el diferencial de u es igual a diferencial de x por 1 sobre raíz de x. Muy bien, profesor, entonces ¿cómo sería acá en este caso? Sería simplemente luego del cambio de variable, sería la integral del seno hiperbólico de u diferencial de x sobre raíz de x, y eso vale 2 veces diferencial de u por 2 veces diferencial de u. Muy bien, si yo empleo solamente en estos dos, ese de ahí es una integral conocida, claro que ya lo hemos visto, sería 2 veces la integral del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, coseno hiperbólico de u, simplemente, claro, eso más una constante, no lo olvides. Ya, pero u vale raíz de x, o sea que, profesor, quiere decir que va a ser 2 veces el coseno hiperbólico de raíz de x, y eso más una constante, claro que sí, recontra facilísimo y sencillo. Esa sería la respuesta de nuestro problemita. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice, hallar la integral indefinida de x multiplicado por la secante hiperbólica cuadrado de x cuadrado, diferencial de x. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Pero para lo cual haremos un previo cambio de variable. Bueno, el x cuadrado lo voy a igualar a una función u. O sea, u es igual a x cuadrado, este acá, ¿no? Será entonces igual al 1, como ya les he dicho. Si yo derivo la derivada de u con respecto a x, será igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Pasa a multiplicar, y este 2 pasa a dividir, sería que la derivada de u sobre 2 es igual a x por la derivada de x. Así, tal y como lo ves ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, acá tendríamos entonces la integral del seno hiperbólico cuadrado de u, vamos a ponerlo así, secante, perdón, seno, secante hiperbólica cuadrado de u, x por diferencial de x. X por diferencial de x es igual a la diferencial de u sobre 2. O sea que acá sería diferencial de u dividido a 2. Perfecto, ¿te das cuenta? ¿Sí? Claro que sí, profesor. Esto de acá, por propiedad, se sabe, ¿no? Lo hemos visto en las fórmulas básicas de integración, es igual a la tangente hiperbólica. O sea, profesor, acá nos daría la tangente hiperbólica de u. Obviamente dividida entre 2, ¿no? Porque acá sí es a constante, 2. Más una constante. Pero u, profesor, ¿quién es? Ah, es x al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la respuesta es tangente hiperbólica de x cuadrado sobre 2. Ya, más una constante. Esa es la respuesta, caballero. Estuvo recontra fácil y sencillo como siempre, ¿no? Claro que sí. Recontra facilísimo como debe ser.